Saludos a todos y todas. Hoy en Granada Social vamos a conocer eh, un proyecto de interés social que se llama Espacio Abierto. Eh, Espacio Abierto es un proyecto en el que se combinan el arte y la terapia. Y para hablarnos de este proyecto está pues, su artífice, que es Alicia Sánchez Adam. Ella es. Mmm, doctora en psicología y salud y también es profesora de, de danza inclusiva. Y nos va a explicar un poco cómo surgió este, este proyecto y, y a, qué oferta ofrece a, a la sociedad. Hola Alicia, buenas tardes. Pues mira, cuéntanos en principio ¿cómo, cómo surge esta idea o cómo la pone en marcha. Bueno, pues el proyecto es muy nuevo, eh, ha surgido principalmente de mis ganas de... De trabajar en lo terapéutico. Mi formación ha sido en la academia hasta ahora y mi desarrollo pro eh, profesional ha sido en el ámbito académico. Y, y tenía muchísimas ganas de empezar a trabajar eh, desde, lo, desde lo terapéutico y desde lo clínico, que también es mi formación. Sí, sí. Eh, y también ofrecer al, al barrio en el que nos ubicamos, que es el barrio de Los Carmenes de San Miguel, que está uh -huh. En la zona alta del Albaicín, sí. en de la zona norte de Granada, y pues ofrecer un espacio, de, un espacio social, un espacio cultural, un espacio creativo, eh, intergeneracional, y bueno, de ahí surge. Donde quepa todo el mundo, ¿no? Donde quepa todo el mundo, o sea, Un espacio abierto. Abierto, para todo el mundo. por eso se llama sí. espacio abierto. Mira, y talleres, seminarios veo que, que tenéis, bueno, para el poco tiempo que lleváis, muchísima actividad ha habido ya en, en espacio abierto. Y me ha llamado la atención también un, un, un taller que ha habido de, de danza, danza africana, o... Sí, sí, sí que sí. hubo. Uh -huh. Sí, eh, bueno, la idea es... Como el, el tema general del espacio es la promoción de la salud. Sí. Eh, la promoción de la salud desde una perspectiva integral. Eh, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, describe la salud como el bienestar en aspectos físicos, pero también psicológicos y sociales. ¿no? Entonces, son como los tres ámbitos que queremos eh, sí. cubrir desde Espacio Abierto. Y también siempre en relación con la creatividad, porque ha sido una de, de las ramas de mi formación eh, en el ámbito de la danza. Entonces, bueno, los talleres, digamos que en espacio abierto vamos a, a llegar a nuestro objetivo a través de tres bloques principales. Por un lado, vamos a ofrecer talleres, cursos, eh, seminarios, jornadas, conferencias eh, acerca del tema de la, de la salud. Uh -huh. Eh, tocando esos aspectos tanto físicos como psicológicos como, como sociales. Eh, luego vamos a ofrecer también apoyo y tratamiento psicológico a nivel grupal y a nivel individual, tanto con niños como con adultos. Y luego habrá una oferta también cultural, artística y creativa, eh, abierta a, a todos los públicos y, un, y, y siendo un espacio inclusivo, sí. inclusivo para para personas de diferentes edades, desde pequeñitos hasta, hasta personas mayores, personas con diferentes capacidades. Vivimos en un barrio muy intercultural, con sí. lo cual también un espacio abierto a las diferentes culturas. A, sí, un espacio inclusivo. Bien. Mira, eh, también he visto que, que bueno, que de todos los, los talleres que habéis llevado a cabo, hay unos que son quincenales. Que, que no sé si ya han terminado o si vaya a tener intención de repetir en el curso que, que viene porque ya estamos terminando y ya pues no queda mucho tiempo para pero esos talleres que son quincenales, eso se van a repetir o han tenido Sí, los talleres de arts, eh, hace referencia a los talleres de arteterapia transdisciplinar. Sí, transdisciplinar eh, es una oferta que que hacemos con un grupo de compañeras que son arteterapeutas ambas dos eh, y sí, este curso lo hemos estado, han sido seis sesiones eh, quincenales. Todavía queda la última, que será la próxima, el día 15 de junio. Eh, y el año que viene eh, es muy posible que repitamos la oferta, a lo mejor semanalmente. Mm, la arte es una disciplina que me parece a la que me siento muy afín y que me mm -hmm. parece muy interesante. Eh, ya que trata el desarrollo humano y, y la cura también uh -huh. y, y la promoción de la salud desde desde el arte y también desde la transdisciplinariedad artística, entonces se utilizan se utiliza desde el movimiento hasta la escritura, la pintura, la escultura, sí, el sí, teatro, la voz, la música y, y los talleres están teniendo una acogida muy buena uh -huh. y, y yo creo que sí que es, un, es uno de los proyectos que seguramente continuará sí, el se mantendrían curso. ¿no? Sí. Mira, y ahora que, que está ya cerca el verano también he visto que hay un aula de verano que se llama y que todavía se puede escribir la, la gente. Sí. ¿Ese aula de verano en qué va a consistir? Pues es un aula de verano dirigido a los más pequeñitos de la familia, eh, de 3 a 12 años. Tendremos un grupo de infantil de 3 a 6 años y un grupo de primaria de 6 a doce. Eh, la vamos a ofertar durante todo el mes de julio. Eh, nuestro espacio es un espacio ideal para realizar actividades creativas y artísticas entonces en el aula queremos combinar lo creativo y lo artístico con, lo, con la naturaleza, con actividades en la naturaleza. vamos a ofrecer actividad de huerto. también nuestro espacio cuenta con un huerto. Con un eh, vamos a hacer también visitas y paseos por el bosque, que tenemos un bosque ahí muy cerca. Sí. Y realizaremos con los peques, pues, desde identificación de especies animales, insectos, pájaros, uh -huh. pequeños mamíferos que podamos ver, identificación de plantas, uh -huh. la siembra de la semilla y ver toda la evolución de la planta. Eh, y luego trabajaremos por temas, ellos elegirán por proyectos, eh, elegirán los temas y, y desde la creatividad y desde la transdisciplinaridad de, artística, pues uh -huh. trabajaremos temas que hayan seleccionado los, los niños. Y luego habrá una parte de juego acuático, como corresponde al verano, porque también contamos con <laughs> piscina piscina, no. <laughs> y tendremos todos los días un ratito de, de agua y de juegos okay. acuáticos. Y bueno, hasta el 26 de junio, si no me equivoco, está abierto el plazo de matrícula, todavía quedan algunas plazas. ¿Y, y cómo contactamos? Y ¿Y para ¿A través de la página o a vosotros directamente? Tenemos una página en Facebook, eh, nos podéis buscar en espacio abierto granada uh -huh. y ahí están nuestros datos de contacto nuestro teléfono nuestro correo electrónico uh -huh. y, y también, bueno, también se puede pasar uno por la sede que está sí, en la, la calle calle andarax número 29 calle andarax y, y está abierto ¿no? a todos. Está y abierto a todos mañana y tarde en horario de mañana de 10 a 2 y de tarde de 4 a 8. Uh -huh. ¿Permanece abierto entonces en ese horario? Permanece abierto en ese horario. Tenemos actividades regulares. También tenemos una profesora de pilates, tenemos uh -huh. eh, una profesora de yoga, un profesor de mantenimiento, gimnasia de mantenimiento. Y luego tenemos talleres esporádicos que, que se van ofertando mensualmente. Uh -huh. eh, siempre. ...con el tema de la psicología, la salud, la Todo prevención... ¿no? Sí. Y, y bueno, ¿contáis con profesionales para esos talleres? El taller está... ...el espacio abierto está abierto a, a otros profesionales, ¿no? ¿Lo cedéis también para otros talleres? Lo cedemos para profesionales externos que quieran... ...siempre que encaje el proyecto dentro, dentro de nuestra de visión... ...y dentro uh -huh. de nuestro... Es, ...estamos abiertos, de hecho... ...estamos interesados ahora para programar el curso que viene... ...en hacer un llamamiento a profesionales de de la salud y del desarrollo personal y, del, uh -huh. y de las artes, eh, bueno, que pueden contactar con nosotras para, para contarnos sus proyectos uh -huh. y poder encontrar puntos de... Con, de colaboración. Sí, y trabajar de Alicia, eh, esta oferta, la has dicho, es muy innovadora, es poco. Vamos, no hay, yo creo que no hay ninguna oferta así en, en la ciudad de, de Granada. Eh, ¿Contabas con, con eso, con que habéis sido un poco así pioneros, habéis lanzado <laughs> y, y decís, bueno, venga, esto hace falta en esta ciudad y, y bueno, y, y hay que darlo a conocer también, ¿no? Porque son, estamos acostumbrados mm. a otro tipo de talleres y de. y de. pues siempre las manualidades, la. Manualidad, de la eh, cosas muy mm. pero el, el incorporar un, el bienestar físico y mental a las actividades pues sí que es una combinación mm. bastante novedosa que bueno pues eso es lo que más llama la atención de, de este sí. proyecto de espacio abierto bueno yo creo que es el momento también de sí que están surgiendo proyectos eh, y, que, y que es el momento y que se ve que hay un movimiento hacia esa en esa dirección mm. de de desarrollo personal, de también de utilizar el arte como medio de desarrollo y, y sobre todo eso, yo creo que hay mucha demanda en general en la población de crecer y de conocernos y de y de tener vidas más sanas y uh -huh. más felices y entonces, bueno, yo creo que de mirar también más al interior, de ¿no? mirar Porque al interior, que, de sí, de cuidarnos más, nosotros cuidarnos mismos, más. ¿no? Sí. Que, que a veces está, entramos en una dinámica de, del día a día que pues, no paramos a reflexionar tampoco sobre nosotros mismos, ¿no? Y, y a lo mejor este espacio es pues, como favorecer el bienestar físico y también el, el interior, el mundo interior de, de, de las personas, ¿no? Darle sí. un poquito también a, a conocer y a conocernos, sí, ¿no? Sí, justamente esa es la idea, como crear espacios de tiempo. De, uh -huh. de cuidado, de comunicación, uh -huh. de introspección, pero a la vez de relación también. Uh -huh. Y, sí. ¿Y pueden ir familia ¿O los padres con niños? Sí, sí tener... gran parte de nuestra, de nuestra oferta va a estar enfocada hacia lo familiar. Uh -huh. Y también en crear entornos donde las familias puedan compartir. Bien. Compartir una actividad uh -huh. alrededor de eso, de una propuesta artística, puede ser. Eh, y donde puedan estar las mamás con sus niños, los papás con sus hijas y hijos, los abuelos y las abuelas, los tíos. ¿no? O sea, nos, nos apetece que, que haya actividades también conjuntas porque uh -huh. yo, bueno, yo también soy madre y también sí. eh, sabemos que muchas veces tenemos que elegir y o prescindimos del tiempo con nuestras hijas o tenemos un tiempo para nosotras uh -huh. para, para hacer nuestras actividades, para... Eso, sí, para sí. tener esos momentos de desarrollo personal. Y entonces me gustaría ofrecer espacios donde, donde sea posible las dos cosas. Entonces, tanto lugares compartidos como actividades paralelas, donde entonces puedan estar las las madres o los padres y, y de forma paralela los niños haciendo actividades que no se tenga Malabre. que separar o decir llevo al niño a la actividad y luego y lo recojo que, que yo me quede allí también como madre Exacto. o como tío como abuelo sí. y que tenga una cosa que hacer también ¿no? sí. o que compartís con el familiar ¿no? sí. que sea una cosa conjunta sí. bueno Alicia pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde <laughs> mucha suerte en el proyecto Muchas eh? gracias. y bueno estaremos a la espera de, de la nuevas gracias. ofertas que hagáis para, para el curso que viene y bueno el aula de verano sigue abierta y, y bueno ya nos contaremos más adelante cómo ha ido todo gracias Bien, gracias y bueno a todos ustedes pues me despido como siempre hasta la semana que viene en un nuevo espacio de granada social